Eh, suena la alarma y bueno, avisa el servicio de monitoreo de la municipalidad que la escuela se estaba incendiando. Estaba la GCI, yo justo estaba cerca de la escuela, vengo al llamado y estaba la policía y a los dos minutos llegan los bomberos. Y eh, bueno, eh, entramos a la escuela y bueno, se estaba incendiando la dirección, la verdad que el fuego era importante. Cinco minutos más se incendiaba toda la escuela, una escuela grande porque si tomaba los techos que tiene fibra de vidrio, es un desastre, porque están todos, están todos vinculados a los techos. Entonces, hoy nos damos, la, nos damos cuenta de la magnitud que pudo haber sucedido. Y nosotros pensamos que era un desperfecto eléctrico, pero los peritos de los bomberos zapadores nos dicen que fue una bomba Molotov, o fue un incendio, fue un incendio intencional primero. Y ahora corroboramos que fue un este instrumento que es una especie de bomba casera. Y lo tiraron dos sujetos porque pudieron ver las cámaras del domo, pero no pudieron identificarlo porque fueron para el lado de lo que es el Parque Garay. Y la verdad, que bien la respuesta de la gente de la GCI, del Servicio de Monitoreo, la, la Policía, los bomberos zapadores llegaron rapidísimo, pudimos apagar el incendio. Tuvimos pérdidas, ¿sí? El rack donde están todas las computadoras del piso tecnológico se quemó entero, todas las netbooks. Eh, perdimos alguna documentación, resma de papel. Bueno, perdimos alguna cuestión que tiene que ver con, con el botiquín y bueno, las, las cortinas, el policarbonato que da la, la, a la calle. Y lo que a nosotros nos preocupa es que, bueno, hay, ante los varios intentos de robo y no han podido entrar, no sé si sabemos que puede ser un daño que ya por bronca, porque no, no tenemos otra explicación porque eh, sufrir un atentado de estas características es muy raro. ¿Qué otra medida de seguridad podrían adoptar? Porque vemos que hay casi de todo. Hemos comprado una cámara más eh, para poder eh, tener digamos, varias entradas cubiertas. Hemos eh, acudido al Ministerio de Educación para que nos, eh, no, nos está acompañando en este momento, tanto sea la supervisora como el supervisor. Hay que reparar todo el cablerío eléctrico, volver a poner en funcionamiento la cámara que teníamos en el lateral. No pudimos recuperar el chip de, porque se quemó. Y bueno, seguir, eh, cerramos, ya no sabemos qué hacer porque los, los chicos empiezan a hacer educación física dentro de la escuela para no ir más al polideportivo del, del Parque de Garay porque el Parque de Garay no tiene seguridad. Se robaron todo el alambrado, todo el tejido se robaron.